DIF Estatal Durango mejora programas alimentarios para niñas y niños. Se avanza en el cumplimiento de la normativa que todos los desayunos escolares sean calientes y no fríos, como se entregaban en el pasado, informó la presidenta Marisol Rosso. Tema alimentario que han reconocido mucho el avance que tenemos en Durango. Ha sido una de los lineamientos que nos han marcado de DIF Nacional, que ya los desayunos fríos ya no van a existir a nivel nacional, ya es una normativa. Y Durango lo agarramos el año pasado con desayunos calientes, era un 20%. Ya ahorita tenemos un 85% de avance solamente en el tema alimentario de desayunos calientes. El año pasado se hizo una inversión muy fuerte, fueron más de 5 millones de pesos, se lograron abrir 56 comedores en escuelas, jardines de niños y primarias para los desayunos calientes. Y hoy con muy buenas noticias, hoy queremos dar pues esta primicia para todos los municipios porque este es un apoyo que se da a nivel estatal. Se entregan diversos tipos de apoyos alimentarios. Tenemos desde los primeros 1000 días de vida para mujeres embarazadas, para adultos mayores y para personas con discapacidad. En estos 4 rubros nosotros entregamos un apoyo alimentario que va desde los 400 a 500 pesos cada apoyo alimentario. Este año ya por primera vez no se va a cobrar ninguna recuperación. Entonces todos los apoyos que entregamos a través de DIF Estatal no se recupera nada, se entregan completamente gratuitos.